El sector salud en general está en crisis, hoy hay un serio problema de sustentabilidad y el gran desafío de las organizaciones de salud tiene que ver con justamente poder garantizar la calidad en las prestaciones y ser sustentables al mismo tiempo. El Instituto ONIS, coherente con su historia y con su filosofía de trabajo, aborda este desafío de sustentabilidad quizá duplicando la apuesta, teniendo en cuenta que hay tres claves fundamentales para poder sobresalir o subsistir en este esquema. La principal es la personalización en la atención del paciente. El segundo es mantener un sistema, una apuesta de calidad en todo su esquema de atención. Y el tercero es la accesibilidad a estas prestaciones de salud. Y en ese sentido hay un desarrollo, una conjunción entre el know-how y lo tecnológico que, me permito decir modestamente, nos ponen a la vanguardia de lo que hoy se desarrolla en oftalmología en Córdoba. Hoy tienen quizá un carácter diferencial el desarrollo que hemos logrado, por ejemplo, en las soluciones para la presbicia. Nuestros principales cirujanos, el doctor Santiago y Sebastián Onis, están altamente especializados en esa materia. Nuestras preocupaciones dentro, insertos en el sistema de salud, tienen que ver, como dije al inicio, con el desafío de la sustentabilidad. Hoy vamos a tener serias dificultades para poder hacerlo, pero estamos decididos, como lo hemos hecho siempre, frente a cualquier crisis, nuestra apuesta siempre es redoblar, ir hacia adelante y crecer. Hay proyectos de expansión territorial, ya hemos desarrollado una muy buena experiencia en Valle Escondido y próximamente va a haber novedades en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. La accesibilidad para nosotros es uno de los puntos claves de nuestra propuesta de valor.